Hola, buenas gente. Bien, en este video les voy a estar explicando el tema de este curl que acaba, bueno, no acaba de salir, ha salido hace un tiempito, pero ha causado un bajo en las gemas de color y gema de efecto. No me centraré en explicar lo de los sets porque creo que la gran mayoría ya las hemos visto. Si me piden mi opinión, los más bonitos son del Club y del Sven, los demás no me gustan para nada, pero estamos aquí para hablar de este curl. Al salir este mensajero, ha sacado nuevas gemas, las gemas de color y gemas de efecto, que eran imposibles de conseguir. Hablo de fabricación, no hablo de conseguirlas en Steam y toda esa cosa. Hablo de fabricar más gemas. No había, ahorita sí hay. Con este curl de acá, sí hay un tema de fabricación. Pero en ese tiempo, las únicas gemas, ¿no? Gemas de color que se podían conseguir eran las de, ya sea del Terrorblade, que era de color rojo, esta de acasito, y la del Techis, que es de color amarillo. Y nada más, o sea, esas eran las dos únicas gemas de color que se podían fabricar, mejor dicho. Con la llegada de este curl, eso cambió. Porque ahorita este curl te puede dar gemas de color y gemas de efecto aleatorio, como dice acá. Las gemas de efecto son aquellas que le da, bueno, un efecto al curl en sí. Acá les dejaré unos ejemplos. Y también las gemas de color es el color que le da ese efecto. Y esto ha cambiado un montón el tema de esas gemas, ya que antes estaban muy valoradas, o sea, costaban demasiado. Porque, como les digo, no había un tema de fabricarlas otra vez. Si la usabas en algún curl o, la, por ejemplo, las de color lo usabas en alguna arcana, ya se eliminaba eso para siempre. O sea, no había otra para fabricar y que baje el precio. No, siempre subía el precio, no bajaba. Ahora, con este curl sí ha bajado un montón, pero demasiado. Bueno, para meterlos en el tema, ¿qué son las gemas color? Bueno, yo les digo gema de color y gema de efecto. Son aquellas gemas que a los ítems inusuales les dan un efecto diferente. Acá les dejaré una página donde pueden entrar y mirar los efectos. Y las de color son las que le dan el color, como ya dije. Ahí también les dejaré una página donde pueden ver todos los colores que existe. No creo que este curl te dé los efectos de los Baby Roshan, ya sea el Baby Roshan dorado y el Baby Roshan de plata. O sea, son los efectos más caros, creo, si no me equivoco. No creo que este curl te lo dé. O sea, sería demasiado Penn Davis de Valve que te dé esto, porque esos Courier son únicos en su estilo, ¿no? Pero sí te puede tocar, yo que sé, color negro, color azul, color morado, que son los más caritos en sí. Y a mi gusto, también te puede tocar el color blanco, que tiene un nombre medio raro, pero yo lo digo blanco. El efecto de hongos, esos efectos que son más vistosos y que cuestan más, también te pueden tocar. Como ya les dije, hay diferentes precios, diferentes gustos. Hay efectos que no valen nada, como un efecto de unas chispitas que sale por encima y el color ni se ve. Así que es preferible saber un poquito de los efectos antes de comprar cualquier cosa. Entren a un vídeo que subí hace un tiempo, cómo cambiar el tema del color de las arcanas. Acá las dejaré en una etiqueta acá arriba para que más o menos se guíen de cómo cambiarlo. Acá solo estamos hablando de este curl en cuanto afectó el tema de Steam. Bueno, tú te abres uno de estos cofres y tienes dos posibilidades. Uno, que te toque el curl, que ya es como que tranca, que te toque el courier. Y no solo eso, no es que solo te toque el courier, es que te toque el courier pero con buenas gemas, que tienen dos gemas, tiene dos gemas el courier. Te tiene que tocar sí o sí con dos buenas gemas. Si no te toca con dos buenas gemas, estás fregado, brother. Porque las gemas más feas que he visto que en Steam se venden demasiado baratas son las gemas de verde tierra y las gemas, como te digo, de la chispita esa. O sea, son las gemas más baratas que te puede tocar. Si te toca una gema, yo que sé, de otro color que no hayas visto, yo, azul, morado y esas cosas, ucha, te hiciste el día, porque esas gemas sí están más caras y te toca un efecto aún mucho mejor que se ve muy bien, su precio sube un montón. En Steam, este curl, si no me equivoco, está $10, creo, si bien no me equivoco. Pero eso depende del, como ya te dije, del efecto y del color que tenga el curl. Mientras más bonito, mientras más caro tenga, sube el precio de este curl. Entonces, ¿para qué te sirve? Te toca el curl, si te gusta el curl, lo tienes, si no, lo eliminas. Porque tú, al sacarle las gemas a este curl, lo que hace es eliminarse el curl y te quedas con las dos gemas. Se saca con este ítem de acá, este martillo dorado. Tú lo sacas las gemas. En el vídeo que les dejé, ahí te explico más o menos cómo hacerlo. Entonces tú te quedas con la gema, esto de efecto, y la gema de color. ¿Qué se hace con esas dos gemas? Lo único que puedes hacer es o bien meterle el color a la arcana del Terrorblade, que acá hay un ejemplo, le puedes cambiar el color, ya sea amarillo, verde, rosado, plomo, negro,
a blanco y todo, cualquier color que te toque, ¿no? Tú le metes a tu arcana de color rojo y tu arcana de color rojo, bueno, la gema de color rojo se elimina por la gema que le pongas, ya sea, como te digo, la verde, por ejemplo, se pone la verde y se elimina la roja. Igualito pasa con el tema del techis, también pasa lo mismo, tú le pones una gema de color rojo y se elimina esa gema de color amarillo y se queda de color rojo. Esto lo explico, como ya les dije en el vídeo, le explico más claramente cómo va. También se le puede poner a los curl inusuales, pero pues, en otro vídeo explicaré el tema del curl, por qué mi curl de mí brilla tanto, porque mucha gente me está preguntando, Broshi, ¿por qué tu curl brilla tanto? Bueno, es por la gema, esta gema de vistas. Esto le voy a explicar en otro vídeo, como ven, si le quito la gema, no brilla nada, y si le pongo la gema... brilla un montón, ¿lo ven? Así que eso lo explicaré en otro vídeo aparte. Entonces, dicho esto, si te toca un buen courier de estos de acá, tienes dos opciones, o quedártelo o romperlo y venderlo por partes, que ahorita lo vamos a ver en el mercado de Steam. Bueno, en el mercado de Steam, como ven acá, es el courier que acaba de salir. Los picos son diferentes, como ya te dije, dependiendo del color que te toque, es los picos, porque si te toca un color más bonito, que me supongo que será un poco más complicado de que te toque, cuesta más. Los colores más básicos son este verde claro, verde, verde tierra, verde no sé qué, o sea, son los colores más básicos. Hay un blanquito que me gusta un montón, que es como blanquito medio plomo o algo así, que también está baratito. Mira, tú lo que puedes hacer es irte buscando poquito a poquito, si quieres cambiar por alguna razón tu arcana del Terrorblade, cambiarla de color, irte buscando el color que te guste, ¿no? En la página de acá... tú vas a ir viendo los colores que tú tengas, ¿no? Estos colores de acá. Acá están todos los colores que existen. No hay más. O sea, esos son todos. Y como te decía, también está el color este del Baby Roshan. Que no creo que te toque con este curry. O sea, es imposible que te toque porque este color es único. Luego, pero los demás sí, porque son de cofres y demás. Pero ese es el único que creo que no te va a tocar. Los efectos son todos estos de acá. Los más caros en sí, a lo que sé, son los efectos de llama. Cuando el courier va caminando y deja su... como un rastro de llama. Mayormente te tocan los efectos más, por decirlo de alguna manera, más pobres. Y los colores más pobres, no quiero decirlo de esa manera, pero es la verdad. O sea, no te tocan... si te toca un efecto bueno, chévere, o sea, eres un suertudo de miércoles. Pero si no, es mejor quedarse con el curl, creo yo. Si tú ya te decides de desarmar tu curl para meterlo en alguna arcana, por ejemplo, este de color de acá, medio plomito, con ese de ahí, le mete, vas viendo, ¿no? Lo que cuesta tu curl. Estas son las gemas que valen. Están entre 200, 300, $100, $50. Y las más baratas están 10, 5, $13. Son las que no tienen nada de efecto y son colores bien feos. Acá estas son las de color que no valen casi nada. Luego están las estas de acá de efecto que tampoco vale. En las de efecto sí, algunas cuestan demasiado poco, pueden variar entre 30 centavos, 50 céntimos, saben, $2, $3, no cuestan tanto que digamos, dependiendo que de lo que no cuestan mucho, mejor dicho. Eso sí, si por alguna razón tú quieres meterle a un courier los efectos que te tocaron acá, lo puedes hacer, ¿no? Le puedes quitar sus gemas a este courier de acá, a este pollo, le puedes quitar sus gemas y meterlo a un courier aparte. Ese courier tiene que ser inusual, sí o sí tiene que ser inusual. No puedes meterlo a un courier que no sea inusual, salvo que lo tengas con error, ¿no? Que es otra cosa. Pero si tiene que ser inusual. En los Grevil no cuenta, porque los Grevil no son con efecto. Es otro vídeo aparte que también les dejaré acá arriba para que más o menos se guíen por qué los Grevil brillan. Pero el de los Curry inusuales tienen gemas aparte, son otra cosita. Antes eran imposibles ya de conseguir, ya no había fabricación, por eso sus precios son muy altos. Pero ahorita que ha salido este Curry de acá, creo que van a bajar poco a poco. Ya que estos Curry de acá también te venían con diferente tipo de gema y diferente tipo de efecto. Y sus precios también varían un montón, ¿no? Si tú tienes un Curry así inusual y quieres meterle el efecto que te tocó en el pollo, le puedes hacer, le quitas las dos gemas que están acá, eliminas el Curry, te quedas con las dos gemas y le pones acá. Eso sí, las dos gemas que tiene este Curl se van a eliminar, ¿saben? Es como que un gasto innecesario, por así decirlo, pero si te gusta o algo, le puedes hacer, no hay ningún problema. Recomendaciones, las gemas que a mí más me gustan son estas de aquí, de la Amanita
y le pones un efecto rojo. Esos son, causa, o sea, te quedas loco con ese efecto, es muy bueno. Este es el efecto que yo les recomiendo. Ahora aprovechen, porque como ya les digo, ha salido una nueva fabricación de ítems de efecto y de ítems de color, así que las gemas han bajado un montón, demasiado han bajado. Así que si quieren aprovechar ahorita, les recomendaría que ahorita sí aprovechen. Han bajado demasiado, sinceramente. Ya poco a poco en el transcurso de los días irán subiendo de precio, pero por momento no están tan caras que digamos para lo que estaban antes. Por ejemplo, esta de acá, que es la moradita, la que me gusta más en Arcana del Terrorblade, estaba algo de $70, creo, si no me equivoco, y bajó a 10, o sea, demasiado bajo. Algunas están 15, algunas están 20. Ahorita está subiendo un poquito, poco a poco está que sube, pero no para lo que estaba antes. Saben que era imposible por una gemita pagar ese precio. Eso sí, si tú le pones la gema, compras esta gema y le pones a tu arcana, eso no quiere decir que tu arcana valga ese precio, se devalúa. Si tu arcana cuesta, $30, ¿no? Y le pones esta gema de $30, tu arcana no vale 60, vale $10 más nada más, así que tengan mucho cuidado en eso. Esto solo es para coleccionistas o gente que lo tiene, ya quiere tenerlo para siempre su arcana. O sea, si quieres venderlo en un futuro, no te recomendaría. En la descripción del video te dejaré un enlace de un canal de YouTube donde te enseña todos los colores de las arcanas. Sinceramente es un buen video para guiarte de cuál color quieres meterle a tu arcana. Este es el color moradito que le estaba hablando, que está muy barato, que para lo que estaba antes es muy barato. Miren, este de acá es que está, si no me equivoco, unos $15, algo por ahí. Este es, o sea, es muy muy bonito, demasiado bonito para mi gusto. Bueno, gente, eso sería lo que tenía que hablar sobre este curl de acá, que me parece muy bien, ¿eh?, que haya salido un curl donde reemplazar las gemas que costaban un montón. O sea, si tú quieres tener esas gemas, tenías que ser un maldito narco. O sea, y ahorita como si nada, o sea, los puedes comprar y tanta cosa. Puedes tener tu arcana de Terrorblade un poco más bonita que antes, puedes cambiar su color. O sea, no es imposible de hacerlo, no es. Hay muchos colores del arcana de Terrorblade, como ven acá. Hay muchos efectos de curl, hay demasiados colores de curl, así que no es imposible, no es. Pero eso me parece muy bueno que haya sacado Valve. Me parece lo mejor que ha sacado Valve hasta el momento después del Battle Pass, ¿eh? El Battle Pass me pareció una locura que guau. Pero este curl está muy bien a mi gusto, ¿eh? Porque a la gente que no llegaba a tener o no le veía tener esto de acá, sea demasiado caros estas gemas, lo ha bajado un montón. O sea, dijo, no, está huevón, voy a bajar un poco ese precio para que la gente también tenga, ¿no? Y me parece demasiado bien. En los comentarios, si alguien ha abierto cofres, si le ha tocado un curl de estos, díganme qué color y qué efecto les ha tocado, a ver, para guiarnos de qué más o menos tira. Y bueno, gente, en el siguiente vídeo hablaré sobre todos los curl, que sus efectos y demás de todos los curl, que hay cosas también medios extrañas en los curl, que algunos tienen un efecto más bueno, algunos un efecto medios bueno, algunos tienen más melena, algunos tienen menos melena, algunos tienen una pata de más, algunos no y demás. Así que en un vídeo aparte hablaré sobre ese tema. Ahora solo quería conversar con ustedes sobre este tema. No es un vídeo, como decirlo, este vídeo más que nada es como que conversando con ustedes de qué es este curl, a qué más o menos darle uso, ¿no? Si por alguna razón se me pasó algo ya en el tema de los curl, les daré la voz de lo que se me pasó y tanta cosa. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima. Goodbye.